Hola bravillos y bravillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Sí, sí, estamos en la noche de Nochebuena. Seki está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Seki se va directamente del trabajo para casa de mi madre. Y yo ahora me voy con los nenes en el tren a casa de mi madre, ¿vale? Entonces, allí nos encontraremos todos. Son ahora mismo las 7 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Tengo que coger el tren de las 7 y media porque es el último, creo que es el último que hay. No me puedo ir más tarde porque ya no hay más trenes. Y nada, niña, vamos a intentar pasar la noche lo mejor posible, lo mejor que se pueda. Vamos a intentar disfrutar. La vamos a pasar, como ya he dicho, en casa de mi madre. Así que allí nos vemos, ¿vale? Comenzamos vídeo. Dentro intro. Bueno, niña, pues ya vamos para la estación de tren. Son las 7 y cuarto, pasa a las 7 y media, así que voy con el tiempo justo de comprar los billetes y espera que llegue, niña. Y ya está. A ver, ahora voy a llamar, mientras espero que venga el tren, voy a llamar a mi madre para decirle que ya voy para allá, que me dijo que la llamase cuando fuese a coger el tren. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, pues aquí estoy ya esperando. Quedan nada, 10 minutitos para que llegue el tren, que vaya para sacar el billete. Había hoy problemas, estaba la máquina rota o yo no sé lo que pasaba, no sé, no tengo ni idea. Y vaya tela para sacar el billete de tren. Y traigo mascarilla, porque como no tengo muy seguro si todavía es obligatorio o no en los trenes, que yo creo que sí, pues si es obligatorio, me la pongo. Bueno, maravilla, pues ya he llegado a casa de mi madre. Mira, ya tiene mi madre por aquí. ¿Esto qué es, Omar? Saluda. Saluda, saluda. Hola, felicidades a todas. Felices fiestas. Felices fiestas. Mira, lo que le tengo ya aquí preparado. Venga. La carne. A ver. Una carne mecha. Muy bien. Una cintita de lomo. Muy bien. Lo que pasa, le he tenido que cortar la mitad para que cubriera en la olla. Sí, claro. Y cubiera, me te hiciera mucho mejor. Sí. Y ahora lo voy a cortar a filetitos finitos. Sí. Y voy a hacerlo. Muy bien. Y aquello que es la salsita, esto, ¿no? Estas son las salsitas, que ahora se calienta. ¿Ves? Sí, porque mi madre lo que hace es que hace la carne en la olla pre, ¿no, ma? Sí, 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 sí. La hace en la olla pre. Y cuando la tiene hecha, separa la carne con la salsa. De la salsa. Lo hace cuando lo tiene separado, la hace filetito y después le va echando la salsita por encima de los filetitos, ¿verdad? Claro, se calienta la salsita también, se echa la salsita por encima. Muy y bien, se acompaña con lo que quieras. Muy bien. ¿Y tú cómo la haces? Porque después me van a preguntar que cómo la haces. Yo pues le echo sal y pimienta a la carne. Sí. La doro un poquito. Sí. Y después, cuando está dorado, la dejo aparte. Sí. Y en la olla pre le echo un pimiento, una cebolla, dos dientes de ajo. Le echo laurel. Le troceo una papita pequeña. Sí. Y una zanahoria o dos, según a gusto. Sí. Y esto se dora todo. Cuando está hecho dorado, te echa la carne. Sí. Y se le echa dos vasitos de café. Sí. De coñac. De coñac, sí, porque mi madre lo hace con coñac. La carne mecha se le echa coñac, no vino. Vino no. Vale. Vino es para las comidas. Vale. Para la carne mecha, coñac. Dos vasos. Y la deja que se hierva un poquito para que te le vaya el alcohol. Muy bien. Y después te bueno, cubre. Son dos vasos, pero mejor que se reserven tres. Dos para la carne y una para bebérselo mientras hace la carne, ¿no? No, porque yo no bebo. Yo con eso No, tú no, las bravillas. Las bravillas, pues eso es lo que tiene que tener cuidadito. Que no coja la borrachera antes de hacer la comida. Las cortas para la carne. Eso es. Y una vez que ya está, ha hervido con el coñac. Se le echa con la puntita de una cuchara de café, sí. Especias surtidas, sí. Romero y tomillo, sí. Pimentón colorado, sí. Estas son las especias que lleva. Pimentón colorado, que es pimentón dulce, ¿no? Esto es pimentón dulce. Y se cubre de agua, sí. A la carne, sí. Y se cierra 20 minutos.
En la olla express. En la olla express. Y vale, cuando ya haya apartado los 20 minutos la olla, sí, la abre, aparta la carne, le quita las tojitas de laurel. Y la pasta todas las tarcitas. Sí. Y ya está hecha la carne. Ea. Y mira, este resultado luego ya. Ahora los filetitos, sepa, se trotea los filetitos finitos o a gusto de cada persona. Después de que está fría la carne. Eso. Para que la carne no se desbarate. Muy bien. Porque si la hace filetito con la carne caliente, se devorona. Eso es. Eso es. Ea, pues luego os voy a enseñar ya la carne en el platito. Verá cómo queda, ¿verdad, ma? Sí, ahora se voy a hacer cortar filetito. Se va a dejar en la bandeja. Ea, muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, otro año más aquí con las bravillas, ¿verdad, Omar? Ahí está, otro... ahí está. Bueno, y aquí está ya mi madre haciendo los filetitos. Que coge el cuchillo este porque es que es el mejor que le corta para esto, ¿sabes? El cuchillo del jamón porque me corta a mí muy bien. Le corta muy filetitos. Bien los filetitos estos. ¿Ves? Lo corto. Por lo menos a mí me gustan los filetitos muy finitos. No esto, todos los filetes me gustan. A mí también, a mí también. A mí me gusta muy finito. Y además, así se ahorra, Omar, también. No, que está porque... todo muy caro. ¡Escúchame, Omar! La leche condensada en el Mercadona, ¿eh? La leche condensada. Fui ayer, no, antes de ayer. Compré una lata de leche condensada que nos la tomamos con el café. Costaba 2,20 €. Anda. He ido hoy... y ha subido a 4 €. Anda. La leche condensada. ¿Y yo qué es lo que he comprado este hoy? ¿Qué he comprado? Ah, un bote de Colacao. Sí. Que costaba 2,40 € o 2,20 € o algo así. 3 € justo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha subido? Eso lo sé yo, que ha subido, pero... ¿Qué va a pasar? Pero de un día para otro... De un día para otro. Yo voy al Mercadona y de un día para otro ha subido todas las cosas. ¿Pero qué ha subido? ¿Porque es Navidad? ¿O ha subido porque...? Porque ha tenido que subir, que está todo muy caro, está subiéndolo todo. Eso, y mira, ve cómo corto yo los filetitos de ligerito. Y bien, ¿ves? Mira. ¿Ves? Es que el cuchillo es mejor para cortar esto, son estos, los del jamón. Claro. ¡Hola! Ahora me voy a poner el gorrito y los calcillitos. ¿Habéis visto qué madre más guapa tengo? ¿Habéis visto? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Pues ya lo sabéis. Que yo le he grabado a ella para que pase la grabación. De para que lo veáis todo lo que disfruto con mis amigas en el desayuno. Pero, todas las mañanas. Sí, sí, y se lo voy a poner, pero es que todavía no me ha dado tiempo más. Pues esto, para que, yo lo estoy diciendo para que lo veáis y sí, lo vi sí. que lo paso. Sí, sí, porque he estado hasta aquí de trabajo. Sí. Y no me ha dado tiempo todavía. Pero vale. Lo voy a meter en este vídeo. Bueno, en este vídeo lo voy a meter. Bueno, pues yo lo estoy diciendo para que lo veáis. Lo bien que se lo pasa mi madre con sus amigas en el va desayunando, ¿verdad? Sí. Y para que veáis cómo celebra mi madre y sus amigas la Navidad. Muy bien. ¿Eh? Por cierto, ¿la lotería qué? La lotería lo metí yo, de momento. A mí me ha tocado 120 €. Ah, anda, mira, has tenido más suerte que yo, sí. De un décimo que me regaló una bravilla. Yo le he regalado otro. Y me ha tocado los 20 euritos, los 100 euros de un décimo de una bravilla y los 20 euritos de un décimo que me regaló bueno, mi madre. Ahora la del niño, ¿no? A Mabel, la del niño. Eso. Por lo menos que toque otros 100 euritos. ¿Qué pasa, Renzo? Ya llegaste aquí del trabajo, ¿eh? Quitar el árbol, me lo he puesto yo. Eso se lleva ahora. Eso es la última tendencia. Eso se lleva. Tendencia, Mati. Nadie te dice nada. Porque los colgantes estos de feria. Tendencia, Mati. Y eso que no ha bebido.
¡No! Cuando se bebe una copita aguardiente, verá tú. ¡Ya estoy bailando! Oye, ya está, ya ha llegado del trabajo, ¿no? Leche. Leche, leche. Leche, mira, mira. Se quitó el pantalón. ¡Ay! Ya. Pero no te fijes, la cámara. Sí, eso va cada vez más para adelante. Esto es colesterol. ¡El colesterol! Bueno, pues vamos al lío a preparar las cositas. Ya. ¿Qué quieres, mira, ya están los filetitos troceados, ¿ves? Mira, ya los está. Filetitos, la bandeja. Esto ya se va echando al plato y se calienta la salsa, se le echa. Espérate, que acabo de ver yo lo que a mí más me gusta. Ah, las tartoletas estas. Las tartaletas estas de Mercadona, que esto lo rellenamos ahora de ensaladilla. Sí. ¿Verdad, ma? ¿Cómo sí, está eso, madre? Está riquísima. Riquísima. Se la rellena de ensaladilla y una tirita de pimentón morrón en lo alto está... O un langostino. Lo que más os guste. ¡Qué bueno está eso! Está buenísimo. ¡Ay! A mí me hace medio paquete de eso, ¿eh? De ahí le meto mano yo. Eso sí me gusta. Eso con la salsa. Ándale. Me habrá tomado un whisky. Lo que le gusta venir aquí para comer. Tiene 2 metros y pico. Tiene sí. dos y pico. Tiene. Este es el árbol de Navidad de mi madre. Esperemos, hace falta otro. Mira qué bonito, bien. Tiene 2 metros y pico. Sí. ¿Veis? Mira qué bonito. Habrá por ahí algo conmigo. Sí, para ti. Para ti, lo va a ver para ti. Vamos, hombre. Bueno, pues ya está. Aquí está el árbitro. Anda, que chico. Se quedó sin árbol, mi suegra. Mira. Lo dicho. Bueno, pues nada. Voy a tirar para allá. ¿Y? ¿Lo vio? ¿Y? Mi suegra está con las novelas liadas todavía. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tú. ¿Cuándo vamos a soplar la cucharita? Mira, yo ya me he puesto mi gorrito. Omar, ven para acá. Dile que se tiene que poner a cortar jamón. Sí. Y se tiene que poner a cortar el trabajo queso. Se lo he bajado yo ahí. Claro. Claro. Todos los años que lo cortas, ¿verdad? Pues entonces, vamos a inaugurar la guitarra que tenemos ahí. Además, el Víctor Reyes de la buena. Esa no es la que tenemos nosotros. Seguir cortando jamoncito, niña. Ahí. Oye, está buenísimo el jamón. ¿De dónde es el jamón, Omar? Sí. ¿De dónde? Del Mercadona. Pero el de Málaga, no el de Huelva. Yo llevo ya comprando el de Huelva 3 o 4 años. Y este año he cambiado y está buenísimo este. Mira qué pinta tiene. Y ahora va a cortar también un poco de quesito, que también es del Mercadona, mira. Para que veáis que nos mentimos, ¿eh? Del curado de Mercadona. Mi madre es que le gusta mucho Mercadona, ¿que sí? Sí, porque estoy acostumbrada y cuando voy aquí todo me lo traigo de allí. Además es lo que más cerquita te coge. Hombre. También. Me coge más cerquita. Claro. Porque ahora tengo que ir con el carrito a comprar, no como antes, que iba con el coche a todos lados, a donde sea. Pero es que ahora madre... no tengo el coche, claro. Llevo el carro de la compra. Porque mi madre siempre ha conducido, ¿verdad? Y ha tenido coche y todo esto, pero ya cuando ya se le estropeó el último coche, ya dice que ya no quiere más coche. Vamos, que ella no nos llama porque no quiere. Pues sí. Que la llevemos a los sitios. Pues sí. Porque si no, pues sí. Ya lo sabes. ¿Qué pasa? Sí. ¿Eh? ¿Está bueno? Está. Pero... tiene que seguir cortando. Sí, sí, sí. Tienes quien sale la ayudí, ¿no? Tienes quien sale. Es que dice mi marido. Mira. Que dice mi marido que soy. Espérate, eche. Que dice mi marido que soy una marimandona. ¿Sí? Que yo soy muy mandona. ¿Sí? Eso. ¿Sí?
Eso digo yo. ¿Y es? Lo tengo que mandar y no hace la... ¡Come más que corta! Que estoy cortando, no, hombre, que estoy cortando. Así se pega y medianoche cortando y no termina nunca. Que estoy catándolo, coño. Dice, te pone a parar. Digo, ahí tienes que cortar. ¿A qué para? Un degustador tiene que ir parpegueando, decir, uy, qué sabo tiene. Espérate, sí, que le falta un puntito. Ya. Y luego te quejas que tiene la barriga que tiene. ¿No? Esto es natural. Natural. Me cago en la mano. Natural. Venga, corta. Pero mira el corte en resto, más resto que la misma leche. Pues venga, a cortar. Bueno, pues ahora toca el quesito, ¿no? Patrocinado lleva, por... Llevaba el jamón aquí esperando un mes. Digo, ¿vendrá con ganas de cortarlo? Todo patrocinado por Made in Mati. Made in Mati. Leche. Siempre lo espero para que corte el jamón. Sí que es verdad, todos siempre. Los años. A ver, mira para acá. Ya. Le he echado foto mientras grabo. Ah, foto para Instagram. Sí. No, sí. Para Instagram, para sí. Pues mira, ahora estamos aquí con los canapés. Estamos haciendo canapés de salmón, de jamón y canapés de atún. Y ahora vamos a hacer también las tortoletas estas de ensaladilla, que lo rellenamos de ensaladilla, que esto es lo que más me gusta a mí. Está buenísimo. Buenísimo, ¿verdad, Ma? Sí. Y, la... Sí, y mi madre usa los de estos para los canapés de patés, de estos de los panecitos pequeñitos, niña. ¿Sabes? Oye, salmón ese que a mí me gusta está por ahí, ¿no? Sí, claro, tu salmón está ahí y el bacalao. Sí. También. Uy. Es que hacemos también canapés de bacalao y canapés de salmón ahumado. Mira, los salsillacos de mi suegra. ¿Eh? Los salsillos de mi suegra. Muestra la ensaladilla que ha hecho mi madre. Mira qué ensaladilla, niña, también. Mira qué ensaladilla, niña. Mira, y aquí tenemos la carnecita. Ya, eso ya lo he enseñado. Y la Judy que está aquí en menos cuarto. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que después lo que pasa, que sobra. No, para mañana, yo me tengo que llevar canasto. Sí, te he traído ahí los tapes. Ah, yo he traído los tapes para el canasto para mi marido. Claro, ahora prepara el canasto también para mañana, los tapes. Sí, que sí. Se va este día a trabajar. Sí. Y lo que queda, nos lo comemos nosotros al mediodía, al mediodía nosotros. Mira, Mati, anda, Mati, toma ya. Ay, lleva ácido úrico por un tubito. Estáis viendo bueno, todo esto son los entrantes. Ella. O sea, estáis viendo todo nuestro menú navideño, ¿eh? Bueno, el menú navideño de la Mati. Pero ellos sí. Bueno, mi hijo es capaz de comerse medio plato en cero coma. Vamos, es horroroso, vamos. Como le gusta. Pero bueno, que disfruten. Y además que bueno, que tiene buena pinta acá, ¿eh? Y mira para allá cómo se está poniendo la cosa. Ahí, animadita, de platito. Bueno, niña, pues aunque vosotros no lo hayáis visto, ya hemos cenado, ¿eh? ¿Y? ¿Eh? Oye, por tu culpa, en comentarios me están diciendo, Judy, tú, la tunanta. Es la tunanta, virgen de Rocío. Judy, la tunanta, la más buscada. Me están diciendo la tunanta. Yo me veo, niña. Bueno, que te da mi madre por comerse su postrecito y ahora ya empezamos a sacar turroncito, bomboncito, ya empezamos, niña, ya aquí a... charlotea un ratito, a lo mejor sacamos binguito, ya veremos, ¿no? Este año no
tengo yo ganas mí. ¿No? Pues yo sí. Vamos a jugar de eso. ¿Cómo se llama? Tres en raya. ¿Qué dice? ¿Eh? Anda ya. Pincarro. Anda ya. Vamos para arriba, que va a venir Papá Noel, creo. Y es que lo estamos escuchando y venimos a vigilarlo. Vamos a ver qué pasa. Venga, sentarse ahí. Sentarse ahí. ¿Para qué? Si no te si no, porque si lo que teníamos venir. Que buscar. No, Papá Noel tiene que venir, ¿no? Es que. ¡Hostia! Sale por la ventana un hueco. Uy, yo he escuchado algo por ahí.
Seki, afla un poco la tele. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Una tableta de turrón, el tres chocolates. Sí. Mira los tres chutos que vienen. Mira. Mira. Este es el ancho del turrón. Sí. Sí. Viene así. Sí. En la caja. Sí. Y ahora por dentro, mira, los tres chutos. Sí. Dice mi madre que se quedan con el dinero, mira, y con el turrón, con las dos cosas. Mira. Yo creo que están, que tan timados. Yo creo que sí. Antes era otra tableta igual al lado. Lo que es el culo de abajo nada más. Digo, la lata vacía, vacía. Digo, en vez de echarle dos latas, voy a tener que echarle cuatro. Esto es un engaño. Esto es un engaño. ¿Eh? La han timado a mi madre. Bueno, han timado a mi madre y nos timan a todos, pero bueno. La han pegado. Está buena. ¿Esto qué? No hay derecho. Todo. Un engaño, vamos. Esto es un engañabobo. Se quedan con el turrón y con el dinero. Con el dinero, con todo. Pero con todo, Pachigua, con todo. Oye, ¿este año no hay bingo? Sí, arriba va a subir los niños ahora por aquí. Ah, vale. Ahora vamos a jugar un binguito. ¿Verdad, Seki? Yo no. ¿Tú no? Yo estoy de público. Pues bueno, pues tú sabes lo que pasa. Que el año pasado ganaste todo el bingo. Este año no vas a ganar nada porque no vas a jugar. No, porque jugar ya sentimos, ¿eh? Omar, vaya como le damos al kiwi, no, mi alma. Es que yo lo he hecho para que se ponga fresquito. Vaya como le damos al kiwi. Tengo yo todavía la primera entera. Me cago en la más. Esto es... A ver, muéstralo, Omar. ¿Qué es lo que estamos tomando? Kiwi 00. Estamos tomando kiwi de Ribes, que es la marca Ribes. Que es un licor sin alcohol. Sin alcohol. No tiene alcohol. Han cambiado la crema. Esto la crema es de licor de fruta. Eso es. Mati, me han cambiado la crema de la almorrana. Hostia. Mano de santo. Lo que la han cambiado. Ahora la han quitado, la han cambiado la almorrané por una que se llama Ruscus. Ruscus, ¿en serio? Se llama Ruscu Lloré Oje. Una de esas. No, rectal. Rectal para yogui, esa es. Rectal. Cucha mano de santo. Bueno, pues aquí estamos ahora jugando a un binguito, ¿sabe, niña? Con así de mentirijilla, para entretenernos. Con los sentimitos y todas estas cosas. Y mi niña que está aquí dando el bingo. Y mi madre allí, que ya está ella con las orejas empinadas, que dice que quiere ganar bingo. ¿Tú vas a ganar bingo? ¿Sí? Bueno, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. A ver quién gana el bingo. Ahora os contamos. A ver quién ha ganado en el bingo. 1-9. Primera botella de kiwi sin alcohol gastada. Perdona, yo... Esta todavía es la primera. Se han bebido. Esto es tu tanto. En el tiempo que yo todavía no me he bebido ni una, se han bebido tres. Mira el plan de Seki. ¿Te crees que esto es normal, Seki? El plan tuyo. 35, mamá, 35. Que no lo tengo, el 35. 42. 4-2, ese sí lo tengo, mío es. Mira, niña. Mío, ¿dónde está la leche? El 1. Ay. El 1, abuela, el 1. Lo tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. 42. El 1 no, yo tengo el 5. Yo también. ¡El 45! Nada, al final ha ganado ella el bingo. Me quedaban todas y ha salido todo junta. Tú te crees. Al final ha ganado la que la ha dicho, ¿sabes? Ea, la primera. Eso ha sido suerte. Suerte ha sido eso. ¿O no, Seki? Esa ha sido potra. Está sembrada. Sí. Al Ezequiel la ha faltado toda. No, el Ezequiel está ahí, que se la van a dar toda. Sí, estoy aquí. Pero estoy a gustito, estoy tranquilito. Ya te veo. Me voy a cambiar con otro. Para que salga el hierro un número. Se le dio un número grande. ¿Eh? Suelen salir un número grande. Un cartón cualquiera. Uno es rosa.
Buenos días, Bravi. Ya estamos al día siguiente. Feliz Navidad, feliz 25 de diciembre. Bueno, pues por ahí atrás estáis viendo a mi madre que está recogiendo la lavavajilla, niña. Son ya las 11 de la mañana, nos hemos levantado a las 9. Hemos desayunado. Y nos hemos pegado toda la mañana aquí en el brasero, niña, en la ropa camisa toda la mañana hasta ahora. Ahora dice mi madre, venga, me voy a levantar, me voy a recoger por lo menos que sea la mamajilla. Es que anoche lo dejamos todo bien, dejamos todo a la cocina. El salón recogió antes de irnos a la cama. Y no me acuerdo ni a la hora que nos acostamos, pero nos acostamos súper tarde, súper, súper tarde. Estuvimos jugando el bingo hasta la fin. Esa se ha partido en dentro. ¿Qué te ha pasado? Mira, se ha partido en el lavaplato. ¡Ay! ¡Se ha partido una copa! En el lavaplato. Anda, ¿y ahora qué pasa? La he puesto abajo, ahí todas las copas mejor caen mejor arriba. Pues sí. Abajo los vasos gordos. Sí. ¿Pues te ha quedado con una copa menos? Se le ha roto una copa en la lavavajilla, niña. Que nada, que eso, que... Vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí hasta la hora de comer. Y después de comer ya nos iremos tranquilamente. Ese aquí esta mañana se fue a las 7 al trabajo, que entraba a las 8 y está trabajando. Así que luego me iré yo en el tren. Me volveré para Dos Hermanas con mis niños. Después de comer sobre las 3, las 4, nos iremos para casa. Y cuando llegue a casa, voy a intentar a ver si me diese tiempo a dejar este vídeo editado para que lo tengáis esta noche. ¿Que no me da tiempo? Pues nada, pues entonces sería ya para el lunes, ¿vale? Para mañana lunes. Pero yo creo que sí, yo creo que puede ser que me dé tiempo a dejarlo editado, ¿eh? Bueno, que eso, que ayer noche estuvimos hasta las tantas jugando al bingo, niña, riéndonos, cantando, bailando, el sequi con mi madre bailando ahí, de verdad, madre mía. Tengo un dolor de cabeza horrible. Bueno, no es dolor de cabeza, es de todo el embrollo, ¿sabes lo que te digo? De todo el ajetreo. Perdona los ruidos de fondo, pero es que como no estoy yo sola, ya sabes, niña. Pero bueno, en fin, que ya está, que voy a ver, voy a ayudar a mi madre a terminar de recoger la lavavajilla. Nene, quita la bobo, por favor. Que seguramente, pues eso, vamos a comer de todo lo que sobra anoche, porque es que la ensaladilla ni se probó. Nada más en lo que se añadió a las tartaletas esas y hasta la ensaladilla está entera. La carne está entera y todo. Ya sabéis, estos son días en los que sobra muchísima comida. Así que hay que comerse ahora todo lo que se preparó para Navidad.